un gusto estar acá en compañía del gran José Martínez Suárez. Acá preguntaba muy bien, ¿no? No, ¿no? Preguntaba dónde están sus hijas, y sí, pero pregunta dónde están sus hijos, casi que todos levantamos la mano porque todos nos sentimos un poco así, porque José Martínez Suárez nos ha acompañado con su cine, con su obra como director, pero también en las reuniones habituales que tiene con tantos cinéfilos que sigue formando, tantos directores que reconocen esta relación con José Martínez Suárez y con todos los cinéfilos que le estamos tan agradecidos por el trabajo que hace en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este es tu lugar de encuentro, de pensamiento, de creatividad. Realmente mucho del cine que tenemos, así como has sabido beber del entonces Nuevo Cine Argentino de la década del 60, de entre los tantos nuevos cines argentinos que por suerte tuvimos y seguimos teniendo, como quienes se han formado acá viendo películas, encontrándose, charlando en un café, pensando juntos. Y el Festival de Mar del Plata no solo es un conjunto de películas que están pensadas, que están diagramadas, que están pensadas como un conjunto, que tienen que ver con una manera de ver el cine, con una manera de ver la vida, de una manera de relacionarse con el otro, que tienen por supuesto también un componente político en cuanto a esta manera de encontrarnos, de ver junto con gente desconocida en una sala de cine una película, sino que también tiene que ver con estas otras instancias en las cuales José siempre insiste. Es un poco fetichista, ya es bello desde la propia presentación la posibilidad de tener la obra de Rafael Valles y además las películas de José. En este caso me parece que hay que reconocer el trabajo del área de comunicación del Instituto de Cine, por ahí en la persona de Liliana García. Me parece que este es un gran trabajo, son estas obras que quedan. José siempre cuando estamos hablando y pensando en la programación de Mar del Plata, y si tal película, cuál otra película, también hay algo que, más allá de ese momento maravillosamente efímero que tiene que ver con esa experiencia única e irrepetible que es por ahí la de ver por primera vez una película, aunque a veces incluso nos gusta más verla por segunda o tercera vez, pero verla por primera vez solo podemos ver una, lo cierto es que los libros quedan y obras como esta nos acompañan para siempre. Realmente es una alegría estar una vez más acá en este festival que sigue creciendo, que sigue transformándose, que contra viento y marea me parece que siempre encuentra la manera de interrogarnos, de dialogar con nosotros, de generar una oportunidad de disfrute, de placer, pero también de pensamiento y acción. Y momentos como estos no nos hacen sino pensar que el Festival de Mar del Plata tiene larga vida. El Festival de Mar del Plata es inmortal, como inmortal es la obra de todos aquellos que queremos, como tanto queremos a nuestro querido José Martínez Suárez. Así que con esto quería simplemente dar por iniciada esta presentación y dejar en el uso de la palabra al autor de esta bella obra. Muchas gracias. Tan lindo, tan especial. Obviamente quiero dejar antes de todo un par de agradecimientos porque todos los esfuerzos hechos para ese momento me parece que hay que nombrarlos también, ¿no? O sea, quiero sobre todo hacer un agradecimiento muy fuerte al Festival de Mar del Plata por la invitación, por el honor de poder estar acá nuevamente. Tuvimos la primera edición 2014, ¿te acordás, José? Muy bien, sí. Así que estuvimos acá, fue muy especial la primera edición y acá está siendo tan especial cuanto porque estamos llegando a ese lujo de tener una segunda edición, ¿no? O sea, es un privilegio poder tener eso, o sea, no es cualquier momento que es posible eso. Sabemos como los momentos difíciles acá en Argentina, en mi país, en Brasil, por ejemplo. Así que todos los esfuerzos para hacer eso son grandes. Por eso también quiero dejar un gran agradecimiento a Inca, a Liliana García, a Mercedes Funes por todos esos esfuerzos, por la publicación. Yo sé, acompañé muy bien todo el camino. Ya se hace más de un año que se está en esa lucha para publicar esa edición. Así que quiero dejar un agradecimiento muy grande a Inca y a ella sobre todo, ¿no? Fíjense en mí por creer en ese proyecto,
por su accesibilidad, por su generosidad en poder abrir las puertas de su trayectoria, su intimidad, su conocimiento sobre todo, ¿no? Porque hacer un libro sobre José también es siempre estar aprendiendo un poco más, entendiendo realmente lo que es la palabra maestra, como José tanto habla, el sentido de la palabra maestra, ¿no? Así que, sí. Ah, bueno. Bueno, pero lo sentimos, más allá de nombrarlo, ¿no? Así que quiero dejar un gran agradecimiento a todos también, ¿no? Básicamente es eso, no quiero pasarme más, quiero dar la palabra a José, así que para que podamos escucharlo. Gracias. No, el caso es que desde hace alrededor de 40 o 50 años se viene escuchando la palabra maestro para una persona que se destaque levemente en una profesión. Pero yo digo, muy bien, vamos a llamarlo maestro. Pero resucita Borges, ¿y qué nombre inventamos? Resucita Pavarotti, ¿qué nombre inventamos? Yo no soy maestro, yo soy un estudioso. Siempre estudioso, curioso, que me interesa saber. Soy apasionado por el conocimiento de casi todas las cosas del mundo. Aunque según ustedes creo que lo que de menos apasionado estoy es de la pornografía. No me interesa. Me interesa. La practico por mi cuenta. Bueno. Que mi vida estaba escrita. Yo nací y paré por medio con el cine del pueblo. Mis padres alquilaban dos habitaciones en una estación de servicio que tenía atrás una construcción digna. Y yo nací allí, un 2 de octubre de 1964. Así que la edad que parezca que tengo porque estoy maquillado. Tengo 93 y no me avergüenzo. Quisiera vivir mucho más porque cuanto más vivo más aprendo. Y eso me satisface tremendamente. Recuerdo una de mis primeras enseñanzas que estuvo a cargo de mi padre. Cuando llegaba al diario en el tren de las 5:42 a Villa Cañas, yo iba a la estación a buscarlo y volvía en el carro de la carreta, mejor dicho, de don Ambrosio, que era el hombre que repartía los diarios en el pueblo. Papá recibía la prensa, la tiraba en el piso yo y de barriga hacía las palabras cruzadas. Debía tener 4, 5, 6 años. Y en un momento le dije, papá, desde el piso, las palabras cruzadas están equivocadas. Dice, no puede ser. ¿Cómo es eso? El primer presidente de la República Unida del Río de la Plata fue Pueyrredón. Y acá no cabe, sobra Pueyrredón. A ver cómo lo escribí, Pueyrredón. Básicamente es eso, no quiero pasarme más, quiero dar la palabra a José, así que para que podamos escucharlo. Gracias. Redón. Esa fue la primera versión, circunstancia en que recuerdo que me corrigieron. Me encanta que me corrijan. Aprendo. Por eso corrijo también duro y a veces tengo situaciones incómodas porque la gente se molesta. Pero entonces es cuando me doy cuenta que no me debe molestar, me molesta poco. Mi padre, de haber salido de ese esa construcción donde vivía, en esa casa de dos habitaciones, baño y cocina, compró un terreno frente al cine del pueblo. Así que eso me acercaba cada vez más, porque antes lo tenía, pero ahora lo veía. Estaba en la vereda enfrente. En 1932-33, las películas se pasaban en los pueblos solo sábados y domingos. Porque yo les aseguro que en aquel tiempo se trabajaba en Argentina. Parece que no entendieron la broma. Redondo.
Esa fue la primera versión circunstancia en que recuerdo que me corrigieron. Me encanta que me corrijan. Aprendo, aprendo. Por eso corrijo también duro y a veces tengo situaciones incómodas porque la gente se molesta. Pero entonces es cuando me doy cuenta que no me debe molestar, me molesta poco. Mi padre, de haber salido de esa construcción donde vivía, en esa casa de dos habitaciones, baño y cocina, compró un terreno frente al cine del pueblo. Así que eso me acercaba cada vez más, porque antes lo tenía, pero ahora lo veía. Estaba en la vereda enfrente. En 1932-33, las películas se pasaban en los pueblos solo sábados y domingos, porque yo les aseguro que en aquel tiempo se trabajaba en Argentina. Parece que no entendieron la broma. Contar las costillas. Así fue como pasé esa época de juventud en mi pueblo, viviendo la alegría del cine. Salíamos haciendo los cowboys, tirábamos balazos a troche y moche, sin balas, por supuesto, y sin revólver. Y jugábamos, teníamos para jugar toda la semana eso. Después sucedieron cosas naturales que se suceden en la vida, pero que duelen mucho. Y nos trasladamos con mi madre a Rosario. Mi madre era maestra. Ah, un dato interesante que puede ser. Mamá no me podía dar clase, me estaba prohibido que un pariente fuera el que calificaba a un alumno y demás. Así que un día que yo le ayudaba a llevar los cuadernos del colegio a casa, que había que cruzar la plaza en diagonal, me comenta mamá, como el de Gaia, así de pura casualidad, me dijo la señora directora que te estás portando mal. ¿Y quién se lo dijo? La señora de Mendizábal. ¿Y cómo es eso que me porto mal? Sí, te levantás cuando tenés que levantar. Hablas cuando lo tenés que hablar, no haces los deberes completos. Yo, pero mamá, ¿no sabés que la cooperadora compró el Tesoro de la Juventud? Son 20 tomos de este tamaño y a mí me mandan a la dirección. Yo me pongo a leer y todos los demás están corriendo por el paso y yo estoy leyendo. ¿Qué más quiero? Yo me porto mal a propósito, para que me manden a la dirección. Estuve en el colegio estaba, el Tesoro de la Juventud. Una pequeña desilusión. Vamos a ver si mandamos yo. En Rosario tengo un pequeño récord que no puedo certificar, así que no puedo indicarlo al Guinness. Fue el verano más feliz de mi vida. Entre aproximadamente el 15 de diciembre, de noviembre del 38 al 15 de marzo del 39, me vi 700 películas en los cines de Rosario. Rosario tenía el diario La Capital, que era el decano de los diarios argentinos, en tamaño sábana, que ustedes recuerdan que es un tamaño superior aún al de la prensa y la Nación cuando salían completos. Y yo armaba, mamá me ayudaba en ese deseo. No abra la puerta del baño, señora, por favor. Mamá me ayudaba en eso y me daba la moneda. Yo comía en el centro, comía en cualquier parte, un pedazo de pizza, un sangre de jamón, cualquier cosa. Y las películas eran más breves, las películas duraban 63, 65, pocas veces más de 70 minutos. Y una vez en una película, que creo que se llamaba Entre los platos del día, me enamoré de una mujer morena que tenía un peinado muy extraño porque le salía en punta la... Y había costumbre en aquellas épocas de que Hollywood hiciera un repaso de todos los actores de la película y abajo figuraba el nombre verdadero en el rol de tal. Era una forma de afianzar el sistema de estrellas que ya comenzaba a manifestarse.
Y cuando llegó el turno la bailarina, decía la bailarina Rita Cancino. Rita Ebert. Así que yo fui uno de los primeros enamorados de Rita Cancino, alias Rita Ebert. Es decir, que ya tenía buen gusto en aquel tiempo. Después nos vinimos a Buenos Aires. Mamá tenía familia en Buenos Aires, una familia encantadora, tía, que era tía segunda nuestra, primos de ella, que eran primos segundos nuestros, porque mamá había perdido a su madre muy pequeña. Y vivimos una vida feliz, curiosa, estudiosa, con cierta severidad, pero siempre con cariño. Mamá había estado en un colegio de curas en España cuando era joven, vivió muchos años en España y aprendió a bordar y a hacer esos jeroglíficos tejidos que los hacía muy bien. Había una cierta tristeza en Buenos Aires con la pérdida que habíamos tenido en casa. Y llegaron los carnavales y mamá le tejió una ropa a mis hermanas de la garterana. Y hasta el día de hoy no sé lo que significa la garterana. Sabes que lo leo y me olvido. Supongo que trabaja la gartera, pero tampoco sé lo que es la gartera. Así que fuimos a un carnaval que era muy popular, el de la Avenida de Mayo. Era verdaderamente un divertimento muy agradable, muy sensato, muy familiar, muy concurrido. Y ese año lo ganó una de mis hermanas. Y al año siguiente lo ganó la otra de mis hermanas. Faltaba que el tercer año lo ganaba yo, pero lo negué. Me negué a vestirme de caturro o de alguna cosa así que mamá se le ocurriera. Y Lumitón estaba buscando una actriz para hacer Los Martes Orquídeas. Un hermoso libro cinematográfico que después lo hizo en Hollywood Rita Hayworth, Adolf Menjou y Fred Astaire, muchos años después. Entonces Lumitón, que estaba buscando una actriz y estaba casi decidida a contratar a Delia Garcés, vio en un diario la fotografía de la reina del carnaval de ese año y tuvieron la idea de llamarla. La llamaron. Era chiquita y bueno, ustedes la conocen por otro nombre. Y la contrataron. Entonces cada vez que había que ir al estudio que quedaba en la avenida Mitre de 2349 de Munro, yo, a diferencia de todo hermano, era el primero que estaba vestido, peinado, las manos limpias, perfumado, zapatos lustrados, esperando que mi hermana estuviera lista para acompañarla. Pero así fue como fui. El primer día me quedé sentado en la portería, vi cómo pasaban los chicos de mi edad, entraban y salían. No puedo hacer eso. El segundo día me di cuenta que del otro lado de la pared de la portería había un sillón de banco de plaza, eso, con el modelo común y silvestre. Y me senté del otro lado con la excusa de que estaba tomando sol. Y advertí que la argucia era entrar cuando la luz estaba verde de la puerta del estudio. Y la argucia era no entrar cuando la luz estaba roja a la puerta del estudio. Así que me metí. Y un día que me vio sin hacer nada, me dijo, nene, alcánzame aquel, no es que estoy esperando que me traigan aquello. Y yo fui corriendo y se lo traje. Otro día me pidieron que ayudara a mover un mueble. Pero la sorpresa fue cuando a fin de mes me dijo, lo quiere ver Franz Perhal. Era un checoslovaco, muy agradable y simpático. Un agradable que yo tendría que haberlo atendido con más ternura. Porque lo único que tenía de checoslovaco era la fotografía de una foto que había tenido en su juventud. Y él cada 4 o 5 semanas me decía, Josecito, te mostré la foto de la moto que yo tenía en Praga. Pobre hombre.
A fin de mes me llamó y me dijo, esto es suyo, me dio un sobre con 60 pesos. Yo había comenzado a trabajar en Lumitón sin darme cuenta. Así fue una cosa, así era. Y estuve en Lumitón mucho tiempo hasta que me tocó la conscripción. Cuando me tocó la conscripción, en el año 46, pensé que había perdido mi oficio. Pero no fue así, porque me dijo, mamá, le doy este sobre para vos. Y había 30 pesos, la mitad del sueldo, 50% me pagaban. Lo cual me servía para muchas cosas. Me servía para ir a escuchar a Piazzolla, a Tango Bar, en la calle Corrientes, al 1200, que estaba de 13 a 15. Yo ya era admirador de Piazzolla. El cantor era Aldo Campoamor. Y así seguí haciendo cine, trabajé con directores que después supe que eran tan importantes que yo me los imaginaba. Carlos Hugo Christensen, Lucas de Mare, Mogliavar, Carlos Volkowski, Curlán, Antonio Monplet. Romero también. Nada menos. El padre del cine argentino, Manuel Romero, el hombre que hizo Fuera de la Ley, La Muchachada de a Bordo, Tres Anclados en París, Casamiento en Buenos Aires, Luna de Miel en Río, Divorcio en Montevideo. Los éxitos de Lumitón los hacía Romero. Nos llevamos muy bien. Romero, que era un hombre de vodevil, que hacía pasos de comedia que parecían populares, cuando murió, yo fui a visitarlo, a saludar a la nuera. Y la nuera me dice, ¿sabe que tenían la cama en la mesa de luz Manuel cuando murió? Los 12 Césares de Césares Tranquilo. No le podía creer, yo no podía creer que un hombre que escribía esas cosas tan populares pero tan auténticas hubiera estado leyendo un clásico. En ese momento Lumitón tiene un trastoque económico y decide vender. Y compra una gente que no nos gusta a la gente de Lumitón y nos vimos la mitad. En ese momento también se había inaugurado la televisión a cargo de gente de Lumitón en Posadas y Ayacucho. Y el doctor Guerrigo, que era el propietario, llevó a varias personas. Se disgustó un poco conmigo, porque yo no quise ir a televisión, yo quise seguir en cine. Dice, pero en cine no tenés trabajo y en televisión sí. Digo, bueno, yo conseguí trabajo de casualidad en Lumitón, es posible que se repita el hecho. Y efectivamente conseguí trabajo. Conseguí trabajo con un hombre que había hecho una película, se llamaba Curlán, un austríaco muy agradable y muy versátil. Lo mismo hacía una de Drácula que una de Margarita Gautier. Eso también mereció. No, Bardem me hizo una crítica muy linda. La había visto la película Ancestre Levante y dice, no te conozco, no sé si tienes 60 o 25 años, no he visto nunca nada tuyo, me ha gustado mucho. Después nos hicimos amigos, claro, después de esa declaración de calidad, uno se hace amigo. Había una buena película que me interesaba a mí, en las competencias. Era de un director que se llama Yomi García Asco. ¿Alguien se acuerda quién fue? Es el hombre a quien García Márquez dedicó 100 años de soledad. Yomi García Asco. La película se llamaba En un balcón vacío. Ganó En un balcón vacío y yo salí segunda. Bien, estaba la película en un balcón vacío. La aplaudí, lo fui a saludar, lo saludamos. Estaba Alfredo Guevara, no el Alfredo Guevara histórico, sino el Alfredo Guevara cinematográfico. Era el homónimo, pero distintas personas. Tuvo muchos años, murió hasta hace 5 o 6 años. Bueno, yo también viví hasta hace 5 o 6 años. Así que uno es para extrañarse tanto. Pasó el tiempo. Esta es una circunstancia que abre así un paréntesis para después seguir donde corresponde. Y
vino un señor que se llamaba Bondanza, uruguayo, de una universidad norteamericana. Y me pidió una película que yo tenía. Yo soy, tengo alrededor de 7.000 películas en casa, ¿no? Entre 16, 35 VHS y DVD. No, de 35 tengo pocas. Y me dice, muchas gracias José, le agradezco. ¿Hay algo que podría hacer por usted? Digo, no, mire, tengo todo lo que necesito, ¿no? Y luego me acordé, no volví a ver nunca En un balcón vacío, una película que me ganó el César y Levante. Yo la tengo. Digo, cuando llegue a Estados Unidos se la mando. Me la mandó, la vi. No era mejor que la mía. No era mejor. Verdaderamente, ya a tanta distancia, uno ya no tiene un prurito de honor, de orgullo, de qué sé yo. Ve las películas como son las películas, buenas o malas, las mías. Las de las mías no encontré ninguna mala. Así fue como me dediqué al cine. En un momento, ahí en las 5 películas que hay en el libro, yo hice 6, pero como muchos cuentos bíblicos, 6 se convierte en 5. Un amigo al que yo quería y respetaba me dijo, José, quiero hacer una película y me encuentro capitalista. Es una película en 6 sketches. Si usted tiene la amabilidad de dirigir un sketch, yo con esa carta puedo convocar a otra persona y con esas 2 a 3 y con 3 a 6 y hago la película. Y por afecto y por cariño y por confusión, le dije, bueno, cómo no, elijo esta. La película se hizo, se exhibió en el laboratorio Alex una noche del año 65, comienzo del 65. ¿Alguien sabe dónde queda Alex? Alex y Mendoza. Yo vivía en Arenales y Malavia, más o menos unas 50 cuadras. Cuando terminé la película, en privado, me levanté, no saludé a nadie, me fui y me vine caminando por la calle del Cabildo. Me fui, caminé esas cuadras del bajo el reloj por Cabildo. Porque si lo único que falta, encima de que la película es un horror, que me violen. Cuando llego a casa, llego por Cabildo y veo a través de la plaza, hasta la plaza Intendente Casares en Malavia de Arenales, y veo que allá frente a casa hay un auto detenido con las luces encendidas. Digo, este es alguien de la película que se dio cuenta que lo que me había pasado a mí. Y efectivamente era un amigo de... Y dice, José, no te confundas, no es tan mala como vos crees. Efectivamente, no era tan mala como yo creía cuando se estrenó. Era peor. Así que me dije, mañana pasado, el lunes, el miércoles, en mayo, va a venir uno de los tantos chicos que vienen y me dicen, José, usted me leería este libro que quiero saber si le falta algo, si le sobra algo. Yo le diría, con mucho gusto, dentro de 3 días venga que se lo tengo leído. Entonces, no venía los 3 días, venía los 2 días. Me decía, me dijeron que usted hizo una película que se llamaba así, asá. Digo, sí. Ah, perdóneme, dice, me equivoqué al entregarle el libro. Digo, eso puede pasar, y yo no puedo aguantar esa situación. Así que estaba dispuesto a cumplir mi culpa. Una tarde hubo un atentado judío y Juan Pérez, un amigo mío a quien yo quería mucho, me dijo, José, yo tengo una película que se llama Gestapo. Ya le he hecho como con Ana al lado. ¿Alguien se acuerda de ese petiso? Con Ana al lado. Dice, me gustaría hacerle una cola nueva para que más o menos tuviera un poco de vigencia futura, moderna y demás. Y yo no se la hago, Juan, no se la hago. Los tutoriales a trabajar. Y
Estaba trabajando y en un momento Alberto Obrelo, uno de los compaginadores con quienes me agradó mucho trabajar, me dice: José, ¿no te das cuenta de una cosa? Digo: ¿a qué te referís, Alberto? Son las 4 de la tarde y seguimos trabajando. Tengo hambre. Ahí, bueno, vamos a comer. Cuando salimos del subsuelo y subimos la escalera, la telefonista me dice: señor, recién llega, desde la mañana que lo estoy llamando. Señorita, estoy desde las 9. Ah, pero usted estaba abajo. Sí, no andan los teléfonos de abajo. Hay una persona que lo busca de Chile que se quiere comunicar con usted. Está en el hotel tal, uno de la calle Paraná, me parece. Lo llamo por teléfono y me dice: me estoy a punto de ir, ya tomo el avión para Chile. ¿En cuánto puede llegar? Yo digo: y 25 minutos. Dice: bueno, lo espero. Fui, me encontré con un hombre muy agradable, era abogado Carlos Ducci Claro, y me dice: tengo necesidad de usted para que maneje un estudio de cine. ¿Estaría dispuesto? Dice: nosotros lo tomaríamos con un mes para comprobar sus condiciones. Digo: me parece excelente, así tomo un mes para tomar sus condiciones. Fui por un mes y me quedé 6 años. Mi hija conocieron Chile gracias a Cene, a eso. Hubiera preferido que no hubieran conocido Chile gracias a eso, pero así fue la vida. Y después ya todo fue mucho más simple. Me ofertaban una película, no me gustaba, la rechazaba. Mi mujer trabajaba en el Banco Central, ganaba buen sueldo. En una oportunidad vinieron algunos amigos de esa revista que dirigían Tim. No, Manuel, Quintín. El amante. El amante cine. Me venía a hacer una entrevista. Y en un momento me dice: dígame, José, ¿y en estos años en que usted no estuvo trabajando, cómo vivía? Y yo no me acordaba. Y le dije a Nene, digo: Nene, ¿cómo vivía yo estos años? Y ella me dijo desde la cocina que estaba preparando un café: ¡de mí! Excelentes libretos. Yo era una de las pocas veces que corría a casa para ver Yo Soy Porteño. Era un programa que iba por Canal 13, no me acuerdo a qué hora, pero los personajes me parecían excelentes, verídicos y demás. Se llamaba Giustosi, pero firmaba con el nombre de Giustosi. Y en un momento en que tuve que hacer una adaptación que me pidieron, pedí trabajar con Giustosi. Nos dimos cuenta que estábamos como los enamorados, hechos unos para el otro. Sabíamos todo lo que queríamos, sabíamos todo lo que no nos gustaba, sabíamos todo lo que teníamos que hacer. Era un placer trabajar con él. Y creo que también para él era un placer trabajar conmigo, porque nos quisimos mucho. Hay una circunstancia muy particular que tal vez le interese. Hugh se enferma. Lo internan en un hospital de San Isidro. Yo lo voy a ver casi todos los días. Y un sábado en la tarde en que voy, la nuera, la mujer del hijo, nuera. No se puede entrar. Digo: ¿por qué no se puede entrar? Dice: porque está muy mal. Digo: ah, bueno, muchas gracias, le dije, abrí la puerta y entré. Y lo encontré a Hugo, estaba en la cama. Hizo una sonrisa. Nos abrazamos. Me dijo: José, denme un beso. Y yo le dije: no, que nos van a ver. Nos abrazamos, salí, fui a tomar un café abajo, un bar que había, subí y se había muerto. Cada vez que tengo que tomar una decisión difícil, pienso que hubiera hecho uso en su caso. ¿Qué más decirle? Que en un momento que no me gustaba demasiado el cine que se estaba haciendo,
se me ocurrió no robar la plata, sino trabajar con honestidad en cuanto a enseñar cine. Yo guardé durante tiempo acá en esta cartera un recorte del diario Clarín que decía: aprenda cine en 3 meses. Era una de apuntarme a mí. ¿Cómo aprender cine en 3 meses? Sin vergüenza. Y empecé a hacer un taller que tenía tres siguientes características. Primero, no tomaba cualquiera. Llegaba el señor, buenas tardes, la señorita, buenas tardes, la señora, buenas tardes. Las niñas llegaban siempre acompañadas de sus padres. Parece que tenía mala fama. Entonces, le decía, ¿vio el ciudadano? ¿Qué? No pude verla, no, porque no. Bueno, vaya, vea al ciudadano y vuelva. Cuando vea al ciudadano, vuelva por acá. Se iba el muchacho, le decía al próximo que venía, ¿cuánto tiempo decide usted ver películas por día y cuántas novelas lee por semana? Por mes. No, por mes leo, por año leo. ¿Así cuántas lee? Y 6. Son siete. Sacaba de la izquierda un manojo de papeles, le daba una hoja. Lee hasta 100 novelas. Cuando haya leído las 100 novelas, viene a verme de nuevo. Y la tercera era el horario, combinar el horario que nos venía bien a los dos. La cuestión es que terminé comenzando a las 8 de la mañana. Las clases eran individuales. Frente a frente. Empecé a trabajar a las 8 de la mañana, después hasta las 8 de la noche. Sábados y domingos no trabajaba, porque el viernes ya sabía que era domingo, sé que era viernes sin que mirara el calendario. Salieron gente muy importante del taller, pero no porque yo las haya hecho, sino porque ellos ya lo eran, pero todavía no lo sabían. Entrecejo, les demostré, les planteé situaciones concretas de males y salieron convertidos en verdaderos realizadores. No voy a dar el nombre porque eso es el lugar común. Luego, una tarde, me llamó por teléfono un señor que era director del instituto, en ese tiempo no era presidente todavía. Y me dice, ¿puedo ir a verlo a su casa? Yo le dije, anoche lo recordamos, lo encontré acá. Digo, sí, ¿cómo no? Y cuando corté le dije a mi mujer, qué raro, digo, los directores por lo general citan, no van. Digo, ¿qué será esto? No sabía qué era. Vino y me dijo, quisiera ofertarle la dirección de la escuela de cine. Digo, no, imposible la dirección de la escuela de cine, no. ¿Por qué no? Digo, no, porque al día siguiente tenía 400 alumnos en la enfrente pidiendo su cabeza y mi cabeza. Así, no conviene. Lo que puedo hacer, si necesita, es dar cursos de cinematografía. Eso sí lo puedo hacer. Algo de esos 6 nos podemos llevar bien. Y así fue. Hacía cursos y me fui bien. No quiero decir que gané mucho dinero, quiere decir que conseguí lo que me había procurado. Que los alumnos se comportaban como correspondían y empezaron a hacer cortos. Hicieron cortos maravillosos, pero verdaderamente maravillosos. Medianera, puedo recordar Si yo fuera grande, puedo recordar Papá y su hijo, puedo recordar Las Insoladas. Jorge me dijo si yo quería dirigir la escuela de cine. Le dije, no lo sé, Jorge, no sé si estoy capacitado. Como es comienzo de semana, conviene que lo hagamos para fin de semana. Yo a fin de semana le respondo, ¿le parece bien que le hable el viernes? Me dice, sí, cómo no.
El viernes era un día que yo me estaba reservando ya porque estaba un poco cansado. Llevaba 20 años haciendo eso. Y me fui al centro a ver librería de viejos. Y cuando voy al centro a ver librería de viejos, veo que había un congreso de gays y lesbianas. ¡Qué alborotaba en el centro! No se podía caminar por la calle, el griterío, la alegría, el movimiento que había. Suena el teléfono, atiendo. Y escucho a alguien que me dice, hoy es viernes, usted quedó en contestarme. No había sitio donde poder contestarse con cierta claridad. Me metí en un zaguán. Digo, ¿quién habla? Jorge, Jorge. Creo que sí. Y él grita, anoche lo recordamos. Dijo que sí, dijo que sí. Y yo, no dije que sí, creo que sí. Y él, tal vez por picardía, anoche no me lo confesó. Dijo que sí, dijo que sí. Más que sí. 11 años que estoy allí. Ustedes saben que yo no soy peronista. Yo a los directores los llamo camaradas y ellos me llaman compañeros. Con lo cual se crea una situación de simpatía verdaderamente amplia. Amplia. Nunca nadie, nunca he levantado el teléfono para que alguien me dijera haga esto, haga el otro. Me gustaría que hiciera esto, me gustaría. Nunca, nunca. Ha sido de un respeto y de una confraternidad notable. Me he sentido muy a gusto, me he sentido feliz, me he sentido contento. He viajado al comienzo para conocer a los demás directores de los distintos, no de todos los festivales internacionales. Ahora no estoy viajando, ya la edad no me da para viajar, me cansa hacer valijas, pero asómbrense, me cansa más deshacer valijas. Y me quedo en casa. Bueno, se me hace un poco dificultoso la lectura ahora. Estoy feliz de que la gente joven esté haciendo buenas películas. Hay algunas películas que ustedes no conocen ni van a conocer nunca, porque tenemos que mejorar ese punto. Y es el de que cuando la película sale del gomón puede tener su extensión programativa como para que sea visto. ¿Alguien vio el 5 de Talleres? Sí. Sí. ¿Qué les pareció? Espectacular. ¿Eh? A mí me gustó mucho. Muy buena. Muy buena. ¿Quién vio De martes a martes? Sí. También. ¿Qué les pareció? Muy buena. ¿Cómo es posible que esa película no se vea? ¿Qué les pareció? Había una, ¿cómo se llamaba? Hijos Nuestros. No es de fútbol. Maravilla, maravilla, verdaderamente. Películas ratas, pero que tenemos que mejorar ese ramal de distribución para que estas películas... Yo hago una cosa que se llama festival itinerante. Me voy a un pueblo, lo arreglo con tiempo, me voy a un pueblo que no tiene cine, tiene biblioteca, o tiene una vieja sala, o tiene un viejo salón, o viejo un salón de baile, y pasamos películas, cuatro películas y cuatro cortos, todas discutidas, todas debatidas. Nos quedamos hoy con un grupo muy selecto, porque hoy día cuatro películas se llevan acá. Cuatro películas y cuatro cortos puedo llevar acá. Antes necesitaba, recuerden, 40 kilos, ahora son 40 gramos, parece mentira. Eso es lo que más me gusta hacer, correrme, creo que he recorrido excepto Misiones, Catamarca, Santa Cruz, todas las restantes repúblicas. Busco siempre el cine más abandonado, el pueblo más abandonado, el pueblo más alejado, el pueblo que no tiene posibilidades. Hay un peligro, cuando hago una función para niños de colegio, y cuando hago la función para niños de colegio, se ponen en cola, me han baboseado tanto con esa cosa. Y yo feliz. Si alguien quiere hacer una película, una pregunta discreta, estoy a vuestra disposición.
Si es indiscreta, la tratamos afuera. Hablar sobre mi secuestro, porque... Hola. Yo quisiera que hablara sobre el secuestro mío y de mi esposo Panebianco, a que los militares dejaron huérfanos a nuestros dos hijos, como a tantas otras familias, porque tuviste una actitud terriblemente valiente. Día. Mi hija era peronista, como Borges era ciego. Bueno, eso es una anécdota verídica. Alguien le está haciendo cruzar la calle a Borges, le dije: Borges, quiero decirle que yo soy peronista. Dice: no se preocupe, yo también soy ciego. Así que le aviento, no es mía la anécdota. Me avisaron que habían secuestrado a mi hija y a mi yerno. Dejaban una niña de 3 años y un niño de cuatro meses. Me corrí a la comisaría, me dijeron: qué extraño, dicen. No pidieron vía libre, ¿cómo se llama? Área liberada. Área liberada. Digo: ¿y qué es eso, área liberada? Bueno, me dice, compréndame. Nosotros estamos viendo que están llevando la fuerza a alguien, empezamos a los tiroteos entre nosotros mismos. Yo, ¿dónde me metí? Y allí me fui a la casa de Macera. Alguien me había dicho que vivía en Libertador o Figueroa Alcorta. No me dejaron entrar, así con una nota. En Figueroa Alcorta no me dejaron entrar, había una mesa de guardia de la Marina. Y dejé una carta. Digo: usted me da su palabra de honor que esta carta... Dice: le doy mi palabra de honor que esta carta será entregada. Me fui al departamento de policía, ya eran las 11 de la noche, estaba cerrado. Hablé con la guardia, les expliqué la situación y dijeron: no podemos hacer nada hasta ahora, nada más que tomar noticias, venga mañana temprano. A la mañana temprano fuimos a la comisaría, al departamento de policía, no se conocía nada, y nos fuimos a tribunales a buscar un habeas corpus. Negados por todos los abogados, los anegados negaban el habeas corpus. Le digo: ¿por qué niegan el habeas corpus? Dice: porque a partir de la cantidad de habeas corpus que se han presentado, es la cantidad de gente que han secuestrado ayer. Por eso no quieren que se hagan habeas corpus. Y me encontré con un hombre que me dijo: usted se olvida haber estado acá, haber estado conmigo, haber estado a esta hora. El habeas corpus la puede hacer una persona cualquiera, no es necesario que sea abogado. Usted la hace, la entrega en la calle Viamonte al 1100 y las cosas van a tener su curso. Así lo hicimos, íbamos con el padre del chico que estaba casado con Fernanda, un hombre encantador, luchamos, pero todo fue en vano. Fernanda apareció, los casos es cuando uno conoce a la gente. Hablé a amigos que me dijeron: no podemos hacer nada, José. Y hablé con otros que me dijeron: no podemos hacer nada, pero decirnos qué tenemos que hacer. A los 4 días apareció Fernanda, bien. Y Julio Enzo Panebianco dejó una hija de 4 meses, una hija de 4 meses y un hijo de 4 años. Pero no quiero que esto se convierta en una apología política, sino simplemente en una información. Si Fernanda quiere decir algo, que siempre quiere decir, que lo diga, y después sigo yo con el cine. Decilo, Fernanda. A mi padre, porque ha sido... Yo quiero agradecer a mi padre públicamente porque ha sido una persona extraordinariamente valiente. Cuando a mí me largaron, estaba totalmente loca, muy mal, a pesar de no haber sido sometida físicamente, sí mentalmente, y tenía mucho miedo de que volvieran a buscarme. Y una mañana, como pude, me levanté porque no podía levantarme de la cama, y en el living mi mamá tenía, ellos ya estaban separados, tenía un tocadiscos muy grande, o un Kenbrown, y arriba de ese Kenbrown, de la tapa de mármol, había una nota que decía:
Si en algún caso llega una comisión armada en busca de mi hija María Fernanda, remitirse a la calle Juncal y la dirección de mi padre. 2940. Yo de eso no me olvido nunca. Muchas veces hemos tenido diferencias con papá, pero esto lo tengo que decir públicamente porque solamente una persona extremadamente valiente puede dar la vida por un hijo o por una militante, con que además él no congeniaba ideológicamente. Muchísimas gracias. Victoria Mat, yo tengo el convencimiento que no hay familia en la República Argentina que no haya vivido una situación de esa naturaleza, o con el vecino, o con el pariente, o con el amigo, o con quien fuera. Bueno, sigamos, estamos haciendo un festival de cine. ¿Alguien puede decir que en estas circunstancias económicas argentinas un festival de cine es un gasto tal vez innecesario, cosa que lo hemos consultado y hemos concluido en que no, en que la cultura es insustituible? Podemos sentir una tremenda pena por el Hada San Juan, porque todavía no sabemos qué es lo que ha pasado. Y no es una vanagloria de decir yo hablé de la Hada San Juan, sino que todo lo que pasa por la Argentina y me contiene, me forma parte de mi ser, es una cosa que me permite pensar, suponer, averiguar, investigar dentro de mis posibilidades. Mañana se cumple el primer año. Mañana se cumple el primer año. Ojalá tuviéramos alguna respuesta acerca de qué pasó con esas 44 personas. El instituto tiene las falencias propias de toda entidad, que es muy grande, muy extendida. Estamos haciendo muchas cosas. Yo digo estamos, pero yo estoy trabajando nada más que en mi sector. Y me encanta hacerlo. Me imagino cosas, nunca he tenido una contención para que me hiciera algo. Porque como además soy tacaño, no gasto plata. Hago todo gratuito. Cuando voy al interior en las muestras paralelas, la municipalidad es quien paga mi estadía, mi comida, mi exhibición de cine y mi regreso a Buenos Aires. Y con eso hacemos después grandes debates y después nos vamos al Café del Pueblo porque el cine cierra. Y después nos vamos a la plaza porque el café cierra. Y después ya es la hora de tomar desayuno, así que abrió la confitería y nos vamos a seguir a la confitería. Al sobrecine le encanta discutir y le encanta cuando le evidencian que está equivocado. ¿Alguna pregunta? De todo lo que hizo en su vida, elija una cosa que no volvería a repetir. Bueno, en principio no volvería a hacer la película que no quise hacer. En principio. Segundo, no volvería a obligarle a tomar la sopa a una de mis hijas que está acá, que después vomitó. Y no me olvido nunca, Alejandra. Públicamente te pido disculpas una vez más, te la he pedido varias veces. ¿Qué más? Eso me gustó escucharlo. Nunca he vacilado en ser hincha de Racing, nunca. ¿Qué más? Debe haber cosas de las cuales debe haber. A lo largo de la vida, la memoria es selectiva. Uno se acuerda de las hermosas bondades que tuvo, uno se acuerda de los horribles crímenes. Yo estaba en Corrientes, Belén Park, 511 podía ser, a 20 metros del Café La Fragata, y tenía un subsuelo, pero el subsuelo solo permitían bajar a los clientes porque no había empleado, entonces alguien se podía meter un libro bajo el bolsillo y llevárselo. Y estaba mirando y lo vi en medio de los anaqueles que estaban medio cruzados dentro del pequeño salón de 4x4, tal vez menos,
estaba Borges agachado leyendo, buscando en un libro algo, y lo reconocí. Y me pregunté, ¿lo saludo? Y le digo, no, soy demasiado joven para saludarlo, le está mirándolo, lo voy a molestar. Otra vez, en una vascongada que estaba en Diagonal Norte al 600, Vereda Par, era un día de calor tórrido, puede haber sido en el 40 o en el 41. No tenía refrigeración. No había luz adentro para evitar que hubiera más calor que el que naturalmente había. Estaba sentado en el mostrador y había pedido mi vaso de leche con crema y dejando un taburete intermedio se sentó Manuel Gálvez. Yo había leído todo, casi todo Manuel Gálvez. Las historias, La maestra normal, El man metafísico, Nacha Regules, 8 o 9 novelas. Y no me di cuenta la importancia que hubiera tenido para Gálvez que un chico, ya tal vez con pantalón largo, le hubiera dicho, señor Mujica, yo leí algún libro suyo, estoy seguro que se hubiera alegrado él, pero no me atreví a decirlo. Esa es otra de las cosas que no procedí bien en la vida. Fui amigo de Rabasto, fui amigo, muy amigo de Tomás Eloy Martínez, fui amigo de Humberto Constantini, no es C-O-N-S, es C-O-S Constantini. Y nada más. Kiri Bertolini creo que tomó La Nación y... Era un trabajo que se hacía en interiores, un concertista que llevaba un piano para ofrecerse como tal, un desollinador, un equilibrista y un domador de leones que llevaba un león al diario para anotarlo como número de circo, lo que fuera. Y estudiando la cosa, me di cuenta que tal vez pudiera hacerlo todo en la calle Florida, organizando bien. Hablé con el equipo y pregunté a ver qué les parecía, me dijeron, una locura notable, se puede hacer. Hablé con los de La Nación, los de Gil de Bertolini, lo hicimos. Lo contratamos a Cutini, un hombre que alquilaba animales. Cutini se vino vestido de explorador australiano, por el sombrero de la levantada, por seguíes, un rifle cruzado a la espalda. Eran las 4 de la tarde, teníamos que ayuntar al vigilante. Entonces alguien tenía que ir preso. Un muchacho que se llamaba Divo, le fue a avisar al vigilante que estaba en la esquina de Florida y Laval. Florida y Sarmiento, que en la otra cuadra estaban robando a un tipo para que se alejara 100 metros, que era lo que nosotros necesitábamos. Divo le avisó, el policía salió corriendo, ya me había advertido Cutini que teníamos que tener a los animales en 2 jaulas separadas, cubiertas con una lona, para que se olieran, y teníamos una cámara puesta en la esquina de Singer, que estaba en el primer piso, otro allá a lo lejos en mitad de cuadro en un balcón de La Nación, una cámara la manejaba Carlitos Pujol y otra cama volante que manejaba, no sé si está por acá Jorge, no está. Jorge Durán. Sí. Está Jorge. Se la perdió. La cuestión que cuando teníamos todo preparado y nos hicimos señas, tenía que ser casi al segundo ese. Teníamos miedo de que la gente saliera corriendo, escapara, la calle quedara vacía y la toma no sirviera. Bajamos de la traella, el león lo bajó Cutini, y cuando llegó a plena calle Florida, la gente se abalanzó sobre el león. Y hasta el día de hoy, bueno, ya no porque no está, el camarógrafo me dice que dijo,
que escuchó decir, nene, no le tires desde la cola al león. La toma no sirvió, la tuvimos que hacer un domingo a la mañana con 60 o 70 extras, o después se realizó, sí, con cierto manejo más seguro y más preciso de la acción. Thank you.